buenas noches. En esta ocasión vamos a empezar nuestro curso de bordados. Te voy a enseñar varias puntadas para que las vayas aplicando en tus jueguitos de baño que vas haciendo. Estas puntadas se ven muy hermosas ya que hacen sobresalir todos los diseños que tú estás trabajando. Este juego de baño, por ejemplo, está hecho con transfer, pero asimismo lo puedes pintar primeramente y después ponerle sus bordados, y ya sea la florecita que traiga, te voy a enseñar cómo la vas a ir haciendo. Para hacer la puntadita, o para que aprendas a hacer esta puntada se llama puntada de barrilito. Y esta la podemos utilizar en todo lo que son las ramitas o para delinear algún contorno que quieras hacer, por ejemplo, de una casita o de un edificio cuando estás trabajando, o cualquier cosa que puedas hacer, inclusive en los troncos, lo puedes seguir haciendo. Te voy a mostrar cómo lo puedes hacer para sacar lo que es la rama principal de este diseño, que estamos simulando que viene la rama principal con sus enredaderas. Esta es la puntada de barrilito y esta es la puntada de palmita. Primero, en esta ocasión, te enseñaré cómo hacer la puntada de barrilito. Vas a tomar tu aguja con el hilo del color que tú tengas o que vaya de acuerdo al trabajo que estás haciendo. Yo estoy utilizando café porque normalmente pues el tronco es color café, pero también puedes usar un café matizado que tengas y que se vaya degradando los tonos. Metes tu agujita por la parte de abajo de tu labor y jalas. Una vez hayas jalado, vas a volver a meter tu agujita y más o menos a la mitad de la puntadita. Mira cómo aquí empecé en esta parte de aquí y saqué mi agujita exactamente a la mitad. Vas a meter tu aguja, pero no la vas a sacar, sino que va a quedar así, de esta manera, y vas a empezar a enrollar tu hilo como si estuvieras haciendo el rococó. Vamos a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vueltas y vas a empezar a jalar lo que es tu agujita, sosteniendo donde hiciste las 15 vueltas con tus dos deditos, la vas a sostener y con esta vas a ir jalando lo que es tu agujita. Jalas y jalas tu hilo. No vas a soltar las 15 puntaditas que hiciste. Una vez que ya hayas jalado tu hilo, lo único que vas a hacer es, al lado contrario, vas a ir acomodando tu hilito de tal forma que te quede ya formado el gusanito de esta manera. Ya quedó formado, jalaste bien y otra vez vas a dar una puntadita larga metiendo y sacando exactamente a la mitad. No saques tu aguja, recuerda que queda ahí, la agarras de aquí y empiezas otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 vueltas. Lo puedes hacer también si la rama es muy gruesa y si estás utilizando más hilos. En esta ocasión yo estoy utilizando 3 hebritas, pero también puedes utilizar las 6 que trae el hilo si quieres hacer
tu ramita más gruesa. Acomodas bien y sacas tu agujita. Vas acomodando bien tu hilo. Vuelves a meter tu agujita puntada larga y sacas. Recuerda no sacar tu aguja. Ahí empiezas, metes este dedito entre tu aguja y tu labor y empiezas a dar vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahora sí, ya que diste tus 15 vueltecitas, jalas tu agujita y sacas tu hilo. Recuerda acomodar bien para que quede bien lo que es el gusanito o el barrilito que le llaman, que es este que queda aquí. Este churrito que queda aquí y te va a ir quedando de esta manera. Una vez que ya has terminado todo lo que es la forma que le diste a tu ramita, únicamente aquí donde hiciste tu última puntadita, vas a meter tu agujita y la sacas por la parte de abajo. Rematas acá por la parte de atrás, bien rematadito para que no se zafen tus puntadas a la hora que laves tus jueguitos de baño. Y cortas. Y así te va a quedar tu puntada de barrilito para todo lo que son las ramitas que vas haciendo. Aparte, son las ramitas que van saliendo, donde después vas a colocar lo que son tus hojitas y tus flores con las que vas a adornar tu jueguito de baño. Espero te sirva y la lleves a cabo, te sea de gran utilidad para tus labores. Si es así, no olvides darle dedito arriba a mis videos y compartir con tus amistades, ya que con eso me ayudas mucho. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.